like it should at Yule tide. The parcels are all under the tree, right where they should be. Soon everything is crispified. Subí vlog ayer. Les quedé mal. Pero sí grabé. Entonces hoy no saben ustedes, pero hoy les voy a subir dos vlogs para compensarles el que no les subí ayer. Ayer de plano no tuve un día muy. No malo, sino simplemente pues se me juntaron cositas de la casa, de las niñas y de mí, de cómo me siento. Me he sentido más como lenta, más pensativa, más emocional. Pues sí, es el primer tuve el primer periodo después de haber tenido Maren, entonces prácticamente en un año. Y ahorita apenas les estoy editando el primer vlog que les voy a subir hoy. Me atrasé con vlog más. Y ahorita mi esposo me trajo un café y un panecito. Lo necesito mucho. Vean toda esta situación, que creo que ya la ven todos los días. Ya es el pan de cada día. Mi cara es pan de muerto. Pero sí, les digo, ahorita me voy a poner a editar. Hoy vienen a limpiar la casa. Señor, me has mirado a los ojos. Vienen a limpiar la casa, pero es alguien que vino cuando yo no estuve, que les platiqué que yo estoy en Monterrey, que ella limpia la casa de los de al lado. Y yo, pero es diferente que cuando tienes a alguien que viene todos los días, ¿verdad? Ellas son de las que vienen y te limpian la casa en 2 horas, bien rápido, que vienen dos y a lo que van, y van y limpian otras casas, así están. No, yo necesito a alguien que se quede conmigo, que esté aquí, que me ayude con la comida, todo eso, ya saben. Pero bueno, seguimos buscando y preguntando porque sí, es muy, necesitamos muchísimo. Y por lo pronto, pues, vamos a estar así, yo creo, que me vengan a... Es que yo le pude hablar desde que llegué, pero yo adrede no le hablé. Ella se llama Gaby. Adrede no le hablé porque tenía mucho desorden yo. O sea, decía, no, es que mi cuarto, todavía mi closet, todavía lo tengo que organizar y adorar. No es como que ya acabé. Pero, el yo estaba hablando en su oficina. Pero le avancé. Y ahorita, pues, tuve que hacer demasiada, lavar demasiada ropa de Michi, que tengo que doblar para ver qué es lo que se va a llevar, todo eso. Y ya sabes que no hablas a que vengan a limpiar hasta que como que tú limpies tu desorden, que solo tú. Bueno, así. Entonces, de aquí para adelante sí voy a querer ya que vengan una vez a la semana, yo creo. Mínimo, por lo pronto, en lo que yo encuentro alguien que me ayude. Porque yo la mantengo, pero también, oigan, ya saben. Qué feo traigo el pelo, qué bárbara. No me pedí nada. Bueno, déjenme me tomo mi café para pensar bien. Oigan, bueno, ahora sí. Buenos días, chiquitas y chiquitas. Por favor, ya quiero quitar ese abril fachosa en la casa. Bueno, no que ando muy elegante, ¿verdad? Sigo fachosa, pero recién bañada. No con bata, pelos de elote. Ay, Dios, oigan. Es que a veces te tienes que salir de la casa para salirte del funk, del mugrero, de la rutina. Dios mío, hoy se fue Mía a la escuela, yo se la fui a dejar, se cayó mi Santa, mi Snowman, malo el cuento, vean. Es lo que me cae tan gordo los inflables. Que no, se bueno, caen. Hoy es viernes y este cuerpo, ay, no le subí el vlog, ya estaba listo, prácticamente. Bueno, ahorita se lo subo, ahorita llegando a la casa. Chingüetas, y ya lo edité, pero les digo, siempre traigo una cosa u otra.
voy a ir a Target porque a Maren se le acabaron los pañales de la nada y yo ni en cuenta. Y como Josh se va a ir hoy con Michela a Los Ángeles y mi mamá también, pues me voy a quedar mañana y el domingo. Bueno, nomás hoy, pues sí, se van hasta salen como hasta las 5. Entonces, pues sí, el fin de semana voy a estar sola con las babies. Entonces, obviamente no voy a salir porque para qué las saco con el frío y así. Que no ha estado tan frío, pero bueno, la verdad, es, cuando están así de bebés es mucho más a gusto y seguro quedarse en casa. Entonces, dije, voy a aprovechar ahorita, nomás me llevo a Maren, voy a Target un ratito yo también para despejarme, espabilarme por pañales, distraerme. Y ahorita a la 1:30 van a venir a limpiar la casa, como les platiqué. Entonces ya que quede la casa limpia yo a gusto el fin de semana. Entonces vamos a Target. ¡Por fin! ¡Por fin estamos en casa, chiquitos! ¡Yay! 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 ¡Ay! Son cosas que ya sé que no necesito, pero las necesito y me las quiero llevar. Un mistletoe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encanta la Navidad, oigan, ¿qué les puedo decir? Estamos en Target. ¿A quién le vamos a comprar más baberos, eh? ¿A quién? Vamos, ya te falta ropa. Estas como charretas de acrílico y están súper bonitas. Están en $5. Yo me voy a llevar dos porque aquí quiero poner como que para el baño. Están súper bonitas. Puedes usarlas para mil cosas. Le recomiendo venir por... Quiero venir a ver la ropa para mí que... Ay, pues tengo años de no ver ropa para mí. Pero porque quiero como esta que traigo ahorita, como que para el diario andar a gusto en la casa. Ay, esta está bien bonita, me encantó el color, pero en small no me queda ni de corpiño ahorita, ¿verdad? Seamos realistas, sabemos lo que hay. Terapia, oiga. Váyanse al Target, manas. Váyanse a Coppel, váyanse donde quieran, pero váyanse. Porque es terapéutico, se los juro. Maren se portó excelente, mi chiquita solo me veía, ni siquiera necesitaba leche, nada. Ella nomás veía a su mamá, andaba feliz, mi niña. Y está bruto porque pongo el car seat en el carrito. Y ella de lo lindo, mi hija. Bueno, vámonos por mi otra, mi hija. Vámonos por Mia Brielle al kinder. Ay, qué rico. Y, ay, oigan, Michi, que la otra vez me mordisqueó este. Bueno, ya no les seguí grabando adentro de Target porque me marcó mi papá. Y me agarré el charl con mi papá porque, pues, ahí viene mi mamá. Y estábamos viendo cosas de su vuelo, que si trae maleta y todo eso. Y me probé unos como suétercitos, pero como para el diario. O sea, son de Target, ¿no? No crean que ando ahorita comprando la ropa porque, pues, seguimos con cuerpecito, puerquecito, posparto. Así que, aparte, ahorita sigue enero, febrero, que estás frío, estás en la casa, pero estás a gusto. O sea, vine literal por este tipo de ropa fachosa del diario a gusto, novedosa. No tan fachosa que parezco por ser, ¿verdad? Bueno, esa era mi tirada y lo que salió. Me compré nomás cuatro. Un suéter negro, uno beige, una blusita blanca y ni me acuerdo. Bueno. ¡Está limpia! Bueno, por encimita. Porque ya saben que aquí nomás te limpian todo, pero tú tienes que ordenar. Así que aquí estamos. Esperen. Vamos en friega por aquí. De repente las rosas no vienen y luego se juntan. Ven, siéntate. Estoy empacando las outfits de... No, mira. Estoy empacando los outfits de Michi para Los Ángeles. Y ya casi termino. Ya la he estado dando la ropa. Pero ya casi se baña. Ahorita Josh va a bañar a las dos bebés antes de irse. Porque pues, las bañamos entre los dos. Pues sigo doblando y voy a seguir doblando por una eternidad. Ya bañamos a las bebés. Ya Michi se está cambiando y los voy a dejar al aeropuerto. En el nombre de Dios, Father, Son, House of Gucci. Porque... Ay no. Todavía me falta un mar de ropa. Un mar. Pero quiero ya tener de perdido un sistema. Mi closet, claro que le falta también un chorro. Pero ya no le falta tanto y mi cuarto ya está limpio, mi baño ya está limpio. Entonces ya en esta semana me aviento los closets y ya. Tener la
Y pues le pregunté a Gaby, la que vino a limpiar, que si conoce a alguien. Dijo que le iba a preguntar a una amiga y pues ahí vemos. Yo es la primera vez que la conozco, pero pues ojalá que de ahí a lo mejor salga algo ya para que se quede conmigo. Y pues si ya nos vamos al aeropuerto. How longer? How much longer? Even a half hour. All right, I want to try and finish folding this before you leave, or else it's going to be a nightmare. En el aeropuerto estamos, nomás que George le está poniendo gasolina a la camioneta. Las niñas, las bebés vienen dormidas y Mia viene, Michi viene tranquilita. Y pues va nada más Michi bien poquito. Se regresa el domingo con mi mamá. Pero bueno, van a aprovechar el día mañana. Michi va a grabar mañana. Y pues sí, logré doblar ropa. Yo con mis dramas de doblar ropa. Pero sí le adelanté. Y realmente esta vez sí me hasta cambió el ánimo ya ver la casa mejor. Ya estoy viendo la luz. Me falta mucho con la organización de la ropa de las niñas, porque antes de irme a Monterrey dejé todo súper organizado, pero ay, ¿qué traigo aquí? Pero pues se hizo un caos con los closets, entonces tengo que volver a ya como que dejar todo en orden y ya. Creo que voy a súper, con que los closets ya estén organizados, me voy a súper alivianar, se los juro. Ya no voy a hablar de esto, pero cómo me ha tomado tiempo. Y pues bueno, le pregunté a esta chava, como les dije, Gaby, que si conocía a alguien. Me dijo que conocía a una amiga que le iba a preguntar. Porque me dijo, ¿todos los días? Y yo, sí, todos los días, no me ves. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Sobreviví. No había tráfico de regreso, lo bueno. Y ya al final, bueno, Mía se durmió en el camino hacia allá, las dos. Y al final las dos medio que se... Mía sí se despertó en cuanto llegamos al aeropuerto. Pero está bien, porque yo no quiero que duerma tanto, porque pues es como una siesta muy tarde. Entonces solo se durmió como media hora. Y ya al final Manon estaba de que, Y ahorita ya llegué a la casa, literal. Ahora sí en mamá luchona las cargué a las dos, porque llegamos a la casa y me vio Mía y empezó a llorar. Le dio un sentimiento. ¿Qué cosa? Y las dos llorando y las cargué a las dos, de que yo puedo. Sí podemos, chiquitos. Las que tienen gemelas o gemelos o gemelitos, mis respetos. ¡Wow! Son realmente súper poderosas. Entonces, ya entrando a la casa ya me siento a salvo. Así, ya, todo súper bien. Entonces aquí nos vamos a quedar todo el fin de semana, obviamente, hasta que vayamos por mi mamá y por Michi al aeropuerto el domingo. Y sí, definitivamente estos últimos días he estado grabando un poco menos, un poco más distraída, pero porque pues tocó, ¿verdad? Tocó citas con pediatras, tocó vueltas y pues sí, así estuvo esta semana. Pero saben que ya estoy como estabilizándome un poco más. Como les dije, tenía mucho que hacer, de que se me juntó desde la mudanza. Tenía mucho que ordenar y organizar y todavía tengo mucho, pero ya sobre limpio. Y si viene mi mamá, que sí va a venir, mi mamá yo creo que se va a quedar de lunes a viernes la próxima semana. Entonces, ahí sí puedo aprovechar mucho en lo que mi mamá está con... Dejen, ponle tú que si Mía está en la escuela, que mi mamá me ayude con Maren en lo que yo le doy una rese al closet de cada niña. Y ahora sí acomodo bien el cuarto de Maren, que tenga su closet ordenado. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque embarazada no me daba. Y aparte, ya saben cómo es cuando es un bebé, que vas cambiando la ropa cada mes, casi creo, porque ya no le queda y así. Entonces a mí me gusta mucho organizar, que lo que ya no le queda, guardarlo y ponerle nombre, que por etapa y así. Entonces, con mis famosas bolsas que aspiro. Entonces es lo que quiero hacer la próxima semana. Y también salir tantito con mi mamá. Porque no he comprado nada de regalos, nada de regalos de Navidad. Se los juro que esta Navidad hasta le quiero decir al George, sí, que no hay que regalarnos nada.
Es que, oigan, hay años que se da y hay años que no. Este año, por ejemplo, creo que sí les platiqué en febrero. Le dije a Josh, no me regales nada de Valentine's. No te voy a regalar nada. Tipo, no hay que regalarnos nada. Hay que quitarnos ese estrés. Y creo que este año a lo mejor voy a hacer lo mismo. No necesito nada. Bueno, a lo mejor unos lentes, pero quizás eso es de chiflada. Y Josh no necesita nada. Pero, qué aburrida, ¿verdad? No muy Grinch esta Navidad. No, oigan, es que mejor nos enfocamos en las niñas este año. Pero bueno, vamos a ver. Después si sí encuentro algo que se me avienta para él. ¡Ay, bruto! Y ahí sí le digo, vamos a regalarnos algo. Oigan, bueno, voy a estar con las niñitas y dejé carne descongelando. Entonces ahorita que estén más tranquilas. Sí están tranquilas. Bueno, es que no vieron cómo llegaron. Bueno, le voy a hacer a mía carnita. La familia nunca se acaba el caos. Pues no creen que yo llegué y de que, ay, si la niña me voy a poner a doblar y que si la señora y lo que tú quieres. Y me habla mi papá y que hubo un problema con el vuelo de conexión de mi mamá en el DF. O sea, mi mamá iba a conectar en el DF y del DF iba a volar a Los Ángeles. Pero resulta, Josh le compró. Para que les voy a dar este consejo para que nunca lo hagan. Josh le compró los vuelos a mi mamá por kiwi.com. No es por ser gacha, no es por ser, o sea, tirarle a marcas, pero me importa que ustedes aguas con esas agencias que les venden vuelos porque haz de cuenta que la agencia compra los vuelos, pero ni siquiera se los compró como vuelos de conexión. Haz de cuenta que la gente, claro, Josh les va a hablar y les va a reclamar, pero siempre que compras con agencias, eso pasa. Que haz de cuenta que la agencia le vendió a ellos los vuelos, pero la agencia los compró como que por separado y se los vendió a ellos como si fueran de conexión. Entonces, el primer vuelo que salía de Monterrey al DF se retrasó 2 horas. Entonces, mi mamá al llegar al DF dice: ya llegué, ya estoy aquí. Y, o sea, se retrasó 2 horas, pero pues iba a salir. Porque. Y le dijeron de que no, tú ya no te puedes subir en este vuelo. Y como por esta agencia, nada más. Ah, y aparte le dijeron desde Monterrey: no, no, no tienes vuelo de conexión. Son 2 vuelos separados. Tú te vas a tener que ir en el DF salir, volver a hacer check-in tus maletas y luego ya abordar. O sea, en la vida iba a haber el tiempo para empezar. Y llegando al DF le dijo el señor de que no. Y aparte con esta agencia solo le dan. Solo le perdonan 2 horas. Si no, haz de cuenta que se deslindan. Entonces. Gracias a Dios está haciendo vuelo, conexión en el DF y ya va para casa de mi hermano, se va a quedar con mi hermano y su familia y ya. Entonces le hablo a Josh y yo, ¿qué pasó? Pues ¿dónde lo compraste? Y Josh, no, pues es que nadie me ayudó a comprarlo, lo compré yo y me dijo, no importa, lo que importa es que llegue tu mamá, de que, qué pena, de que háblale y ya, pues me dijo Josh, porfa tú apóyame porque Josh está a punto de volar. De aquí de Austin a Los Ángeles. Tú apóyame y cómprale el vuelo tú y pues ya. Ya haz de cuenta que ya se lo compré yo, ya le hice el check-in, ya está todo listo, gracias a Dios, pero el próximo vuelo es mañana a las 9 de la mañana. Entonces, obviamente, y luego mi mamá toda, mi mamá la amo, mi mamá tratando de ahorrarnos, sino de que no, yo agarro una Guadalajara y no duermo y llego mañana y digo, estás loca, ¿qué te pasa? Para empezar, esto lo paga la compañía, o sea, no, mi mamá se la baña, o sea, lo que hace una madre por tal de que no gastemos de más. Digo, mamá, ¿qué te pasa? Claro que no. O sea, te vas ahorita con Jorge y ya descansas y sales mañana, no, no pasa nada. Y hasta mi mamá de que, es que yo necesito que yo me traiga a Michi, ¿verdad? Todavía mi mamá preocupada porque se iba a gastar dinero del vuelo que se perdió y mi mamá de que, pues si no, ya me quedo en el DF porque yo creo que van a pasar Navidad. A lo mejor no Navidad en específico, pero unos días en el DF. Y pues ya me quedo aquí o qué hago. Y yo, no, mamita, no te preocupes, ya, y ya. Entonces, ahorita literal llegué y luego de repente lloraba a mí y luego Maren. Las dos andan como que cansaditas. Entonces, está bien, pinta para que se van a dormir temprano. Pero. Ay, sí, oigan, siempre se me juntan las cosas así. Pero bueno, lo bueno es que está bien, lo bueno, o sea, gracias a Dios está en el DF y mi hermano está en el DF, porque a veces mi hermano no está en el DF, a veces están en Villa. Entonces, bendito Dios, no pasa nada, ya se arregló y mañana llega mi mamá a las 12 a Los Ángeles con Michi y con Josh. Y bueno, pues la traqueteada nada más porque se van a venir para acá el domingo. Pero bueno, mi mamá la verdad quería ir a Los Ángeles, entonces, pues bueno, de perdido y se compensa todo. Mi mamá me dice, mi hijita, voy a sentir bien raro, como que llegará a Los Ángeles, no llegará a tu casa. Y yo. Ni me digas, pero bueno, oigan, estas cosas pasan y ay, lo bueno es que
tienen un arreglo súper rápido. Pero claro que a todos nos ha pasado que cuando te hacen cosas así, estás en el aeropuerto, te da un coraje y te da una impotencia, y a veces te toca gente sangrona o gente que pues ya está cansada y no tiene paciencia. Pero bueno, ya se solucionó eso y nomás les iba a platicar el chisme de lo que pasó, ¿verdad? Y ahorita pues voy a dormir a las niñas. Lo bueno es que ya las dos están bañaditas y pues mañana las voy a tener que bañar yo, pero una por una. Cuando una esté dormida voy a bañar a una y luego a la otra. Porque solemos últimamente bañarlas juntas. Pero bueno, déjenme les platico. Ay, les voy a subir el vlog de ayer. Déjenme subir el vlog. Me da mucho risa porque no había podido leer los comentarios porque... Pues ya ven que ayer me atrasé y no le subí vlog. Entonces ahorita le subí el vlog número 8 y el 9. Y apenas voy a empezar a leer comentarios porque pues ya saben cómo he andado. Porque amo. Se los juro que amo. Es terapia para mí. Y siempre me pone buen humor leer los comentarios. Y pone Rocío Corral de que, ay, madre, me empieza a decir los antojitos empiezan. Y empieza a decir que en su casa también que hacen pavo, que hacen... pierna y rollo de carne. Me dice, luego te paso la receta y te etiqueto. Y pone, hashtag manas unidas. Oigan, vamos a unirnos todas, como dijo Rocío, al hashtag manos unidas. No, manas, perdón. Manas unidas. Manas unidas jamás serán vencidas. Amé ese hashtag. Amo cuando ustedes me ponen apodos. Amo cuando ustedes ponen nombres nuevos o me madrean. Me encanta, porque así soy yo también. O sea, me encanta cuando me decían Dory. Me encanta cuando... se rían de mis viajes astrales. ¿Y a cuándo de mis viajes astrales? Ya nunca digo que tengo viajes astrales, a pesar de que lo sigo teniendo, obviamente. Me encanta cuando me apodaron en Abrildad. Me encanta cuando me madrean. Me encanta. Ustedes madreanme lo que quieran. Que yo también soy una madreadora, pero pues bueno, sano, ¿verdad? Carrilla sana. Y me encanta que pusieron hashtag manas unidas. Sigan, hashtag manas unidas. Vamos a unirnos esta Navidad. Y ahí me etiquetan recetas buenérrimas para ver qué voy a hacer esta Navidad. Porque no tengo idea. No tengo idea. Pero también hashtag gorditas navideñas, ¿verdad? Ok, nuevos hashtags, chiquillas. Hashtag manas unidas y hashtags gorditas navideñas. Muy. Y ahora, nomás a mí se me ocurre subir doble video en la noche en viernes cuando todas están en sus posadas y yo aquí videos de gajes del oficio de la casa. Qué aburrida, Abril. Qué mosqueada, qué mal. Wow, mi blog más. Se los juro que... O sea, vean, colgué las toallas pues y es todo. Es que mi baño, déjenme les enseño. No tengo dónde colgar las toallas. Walter tiene uno bien padre, vean. Solo tengo uno aquí. Y es de los que son... Haz de cuenta que el de Walter, imagínense que son de qué. Uno, dos, tres, quién sabe cómo... Ah, no. Está tipo para acá, así. Ay, se les está enseñando mis 10 papás, ¿verdad? Como que son 5 y le dije, ¿dónde lo compraste? No sé, así venía a la casa y yo... Uf, entonces hace rato estaban mojadas las toallas que bañamos a las niñas y las colgué ahí, pero ya las voy a doblar. ¡Qué oso! La pijama. Y no les presumí un súper regalo que recibí el día de hoy. Ay, hasta me dan ganas de llorar porque a veces no te das cuenta lo mucho que necesitas esas cositas que tienen un valor tan grande. Tuve una semana algo pues complicada, entre otras cosas, pero... Llegó Michi, hoy tuvo su feria de negocios y le teníamos que dar dinero para que ella comprara pues lo que quiera. ¿Y saben qué usó? ¿Con qué usó su dinero y qué compró? Una esfera con una A de Abril. En esos, no sé si se gastó todo su dinero, pero el hecho que pensó en su mamá por la A en mi nombre. Es lo primero que hice, ponerla en el pinito de Navidad. Dijo, mami, te compré algo en la feria. Ay, no. Se me desgarró el corazón de felicidad. Y bueno, aquí les presumo mi esfera más bonita, porque me la compró mi niña. Les quería compartir algo tan especial para mí, que, ay, eso es como cuando Maren me hace una sonrisa, un gesto. Es como cuando Mía viene y me abraza y me agradece cualquier cosa que le doy. Es como ahorita Michelle que me trae esa esfera y piensa en mí. ¡Ay, no! Ya saben las que son mamás lo mucho que esto vale y lo despierta que tienes que estar para valorar esto, porque esto es Dios, esto es amor, esto es lo que más vale en la vida.
cuando tus hijos te regresan amor, porque es lo que les has enseñado e inculcado, wow, no tiene palabras, no tiene precio. Ay, se los juro que por eso les digo, diciembre es mi Navidad, no nada más el 24 y el 25. Todas estas cositas me gusta estar... Bueno, yo todo el año la verdad agradezco y estoy muy alerta, porque mi mamá me inculcó mucho. Siempre disfruta el momento, siempre vívelo y exprímelo, ¿verdad? Y sí lo hago mucho, la verdad. Y, o sea, estoy documentando literal toda mi vida, o sea, no les digo. Ah, no, y luego, o sea... Ayer me puse en story time en la noche a platicar en bata. Y ahorita otra vez. Es cuando mejor me inspiro. Cuando más del H me veo, ahí Abrilina inspirada. No, hombre. Espérenme porque me habla Maren.